Comenzaremos la receta cociendo las patatas en una olla que no va con sal hasta que estén tiernas. Una vez están ya cocidas y frías, las partiremos por la mitad. Y ahora con la ayuda de una cuchara la vaciaremos un poco por dentro. Ahora haremos un puré rápido con la patata que hemos sacado. Lo que haremos es añadirle un poquito de sal, pimienta y el queso crema, que hará que queden bien cremosas. A este puré de patata le añadiremos el jamón cocido y más o menos la mitad del queso rallado. Mezclaremos bien. Y ya tendremos listo el relleno de las patatas. Hemos puesto ya las patatas vaciadas en una bandeja para horno y ahora rellenaremos. Lo haremos con la ayuda de dos cucharas. Ahora le pondremos el resto de queso rallado por encima. Vamos a empezar esta receta asando las patatas. Para ello las vamos a pinchar con un tenedor. Y las envolveremos con papel de aluminio. Y una vez las tenemos ya todas envueltas, las meteremos al horno a 180 grados durante más o menos una hora y media. Y una vez ha pasado una hora y media, vamos a comprobar que las patatas estén cocinadas. Para hacerlo, lo que haremos será pincharlo con una brocheta. Y si entra y sale fácilmente, es que ya está. Como veis, están todas cocidas. Así que vamos a pasar ya a rellenarlas. Le hemos quitado el papel de aluminio. La partiremos por la mitad con mucho cuidado de no quemarnos. Con la ayuda de una cuchara partiremos un poco la patata por dentro para que se pueda comer mejor. Lo sazonaremos con un pelín de sal y de pimienta. Como veis, hemos utilizado el papel de aluminio para darle un poco de forma de cuenco y que así el relleno no se salga. Y le pondremos por encima ya el atún, un poquito de surimi, unos daditos de jamón cocido, las aceitunas, que hemos cortado rodajitas como veis, y le pondremos también un poquito de mayonesa. Comenzaremos esta receta cocinando las patatas. Las coceremos en agua con sal durante unos 20-25 minutos hasta que estén tiernas.
Y mientras se cuecen las patatas, prepararemos el relleno de espinacas. Tenemos una sartén con un poquito de aceite caliente y sofreiremos el ajo. Cuando el ajo comience a coger algo de color, añadiremos el bacon. Y cuando el bacon esté ya doradito, añadiremos las espinacas. Bajaremos un poco el fuego y dejaremos que se cocine a fuego lento. Cuando ya tengamos las espinacas cocidas, lo que haremos será añadir sal y pimienta. Mezclaremos un poco. Y añadiremos la nata o la crema. Y dejaremos que se cocine todo junto unos 5 minutos para que espese un poquito. Y cuando veáis que el relleno tiene esta textura, lo tenemos ya listo. Lo apartaremos del fuego y esperaremos a que las patatas estén hechas. Una vez tenemos ya las patatas cocidas y se han enfriado un poco, lo que haremos será cortarlas y vaciarlas. Ahora lo que haremos será mezclar lo que hemos sacado dentro de las patatas con el relleno. De esta forma aprovechamos toda la patata. Hemos pasado ya las patatas a una bandeja de horno con papel y ahora ya las iremos rellenando. Ya solo nos queda espolvorear un poquito de queso por encima. Y las meteremos al horno durante 15-20 minutos a 180 grados. Lo primero que vamos a hacer va a ser poner las patatas en una cazuela con agua y las vamos a poner a cocer durante 35-40 minutos hasta que estén blandas. Mientras se cocen las patatas vamos a cortar las verduras y el pollo. Ahora vamos a preparar el sofrito de verduras y pollo para el relleno de las patatas. Vamos a poner aceite en un poquito de una sartén que ya tenemos caliente. Vamos a añadir las verduras. Un pelín de sal. Tenemos, como veis, las verduras medio hechas, añadimos el pollo. Una vez tenemos ya las patatas cocidas y un poco templadas, vamos a partirlas por la mitad. Y, con la ayuda de una cuchara,
vamos a vaciar un poco el centro, pero eso sí, dejando un poco de pared para que luego no se desmonte. Y la vamos poniendo la patata en un bol. Una vez ya tenemos las patatas vaciadas, vamos a aprovechar lo que nos ha sobrado y lo vamos a ir chafando. Añadiremos la mantequilla. Lo pondremos a punto de sal y de pimienta. Un poco del queso, un poquito más, y para acabar vamos a añadir el sofrito que tenemos preparado antes. Y ahora solo nos queda rellenar las patatas. Solo nos queda espolvorear con un poco de queso por encima y nos lo llevaremos al horno a 200 grados con calor arriba para que gratine y se caliente un poquito.